Dobro večer, drago mi vas je pozdraviti na našem večerašnjem razgovoru. Kao što vidite, Boris Dežulović nije s nama večeras, ispričao se iz mnogih razloga koji su stvarno opravdani, ja ih neću navoditi, ali on vas sve od srca pozdravlja, ali stvarno nikako nije uspio doći do Zagreba da bi bio sa našom večerašnjom gošćom, a naša večerašnja gošća nam dolazi iz Španjolske. Riječ je o jednoj od ponajboljih suvremenih španjolskih autorica, gospođa Clara Usson. Molim vas, veliki pljesak za gospođu Usson. Clara Usson je autorica koja je napisala čitav niz romana na hrvatski u izdanju VBZ-a u prijevodu Silvane Roglić, koja je isto ovdje, pa molim vas, pljesak za Silvanu Roglić. Objavila roman Kći istoka, roman koji je iznimno vezan za ove naše prostore. Clara Usson se zanima za naše prostore, inače napisala je još jednu knjigu o jednoj temi koja je itekako aktualna i danas, konkretno kada se skidala ploča u Jasenovcu. Clara Usson napisala roman o jasenovačkom logoru. Kći istoka je roman o kćeri Ratka Mladića, a više o tome u razgovoru sa Clarom Usson ćete saznati, koji će voditi istaknuti novinarski istraživač, publicist, kolumnist, gospodin Boris Rašeta. Na kanalu 1 hrvatski jezik, na kanalu 2 španjolski jezik, prevodi Branka Oštrec. Molim vas, jedan veliki, veliki pljesak za Branku Oštrec, koja prevodi, evo ga, drugi događaj za redom. Hvala vam lijepo, Borise, izvoli. Dakle, gospođa Clara je u radu na ovom romanu utrošila dobre 3 godine i provela je puno dana, tjedana i mjeseci istražujući nešto što je jedan od pisaca koje ona cijeni i voli, a potiče sa ovih prostora, Danilo Kiš, opisao kao gorki talog iskustva. Dakle, da bi rastumačila složene ratne odnose na ovim prostorima u zadnjim ratovima, naročito u Bosni i Hercegovini, cijeli kompleks oko generala Ratka Mladića i njegove kćeri Ane, koja je izvršila samoubojstvo godinu dana prije Srebrenice, ona je proučila i epsku poeziju ovih naroda i njihove povijesti i njihove mitologije, da bi začeprkala na neki način u najdublje razine kolektivnog podsvjesnog ili kolektivnog nesvjesnog ovih ljudi i ovih krajeva. Ono što je ovdje zanimljivo i što zapravo ostaje predmet diskusije jesu li zločini koji su naročito sa srpske strane počinjeni u ratu u Bosni i Hercegovini nešto što je ostatak prošlosti, kako je Europa voljela gledati u to doba, nešto specifično endemski balkansko, ili su ti zločini zapravo bitni izraz europske suvremenosti koja još uvijek traje. Srbi su na logorima u koje su smještali muslimane i druge pripadnike naroda koje nisu željeli vidjeti na teritorijama koje su kontrolirali, stavljali natpise vidljivim slovima koncentracioni logor. To je bio doslovan citat. To je bio doslovan citat nacističke prakse iz Drugog svjetskog rata. Dakle, da li se ovdje radilo o endemskim, balkanskim, plemenskim ratovima ili nečemu što je specifično moderno, europsko i što se zapravo nalazi u horizontu našeg svakodnevnog iskustva, nažalost, kao mogućnost? Gospodi, dobro večer. Hvala, Boris. Eso es todo el croata que sé. Es una pregunta compleja, por eso he escrito una novela muy larga los estereotipos ayudan a los estereotipos. En el momento en que empiezas a intentar
conocer a un pueblo, a una nación, se rompen, se desquebrajan, porque el ser humano es igual en todas partes y es muy complejo. Entonces, es cierto que la zona de los Balcanes tiene una tradición bélica considerable, pero es que toda Europa la tiene. Y de hecho, a medida que he ido investigando y conociendo mejor lo que fueron los territorios de la ex Yugoslavia, he comprendido que ese es el corazón de Europa. Cuando es una especie de donde se encuentra, ¿no?, la confluencia de dos placas tectónicas, y aquí hay movimientos sísmicos en el sentido antropológico, y cuando los Balcanes se ponen a temblar, toda Europa debería preocuparse. La Primera Guerra Mundial, pues, supuestamente empezó en Sarajevo. La Segunda Guerra Mundial, aquí se vivió, pues, con mucha virulencia. Y la Guerra de los Balcanes, la última, porque cuando estuve en Sarajevo, le pregunté a un señor mayor por la guerra, y me dijo, ¿qué guerra? Porque yo he vivido tres. Porque antes había estado las guerras balcánicas, ¿no? La última guerra, que parecía como un fenómeno impropio de Europa, algo que no tenía nada que ver con el resto de Europa, porque no había musulmanes en el resto de Europa, en realidad fue el anticipo de lo que estamos viviendo ahora. Ahora mismo, el enemigo, el supuesto enemigo de la civilización europea, digo supuesto porque hay mucho de ello, es el terrorismo islámico. Y fue Tarko Miladis quien empezaba a hablar de la amenaza de los turcos, de los romanos, de los musulmanes, que querían acabar con nuestra civilización. De modo que, y ya para continuar con la analogía, la recesión, la tremenda recesión económica que hemos vivido y de la que no hemos salido, donde tuvo más virulencia fue en Grecia, que está en los Balcanes. O sea que para mí el corazón de Europa está en los Balcanes. Y por eso estoy totalmente en desacuerdo con esa opinión de que, bueno, estos son pueblos salvajes, como decía Churchill, llevan la guerra, pues, en la sangre, hay que dejarlos que se peleen entre ellos, porque son como somos todos los europeos, ¿no? Las últimas guerras en Europa siempre han tenido como origen el conflicto entre nacionalismos. Y ahora está resurgiendo el nacionalismo en toda Europa. De modo que yo creo que si queremos entender lo que pasa en Europa, hay que mirar a los Balcanes. Vi ste vrlo pažljivo proučavali srpsku epsku poeziju iz 19. stoljeća, koja je uglavnom fokusirana na kosovski mit i nešto kasnije na obračune sa Turcima. U glavi Ratka Mladića ta je epska poezija postala, koja je naravno vrlo ratoborna i sadrži neke elemente koji bi se modernim rječnikom mogli opisati kao genocidni, bila vrlo jaka kao motiv. Vi ste napisali da gledano sa vojnog i političkog stajališta, ono što je Mladić napravio u Srebrenici nije imalo nikakvog rezona, niti opravdanja, niti je moguće razumjeti posmatrano kao vojna operacija. Da li je njega, po vašem mišljenju, na taj zločin megadimenzija natjerala osobna tragedija sa kćeri, ili taj zapravo talog, ta vrsta podsvjesne kolektivne svijesti koja je negdje očito čučala u njemu? Sí, bueno, a mí me gusta, a la hora de investigar, tengo que conocer a gente que haya vivido, digamos, el conflicto, la desintegración de Yugoslavia, la guerra de Croacia, la guerra de Bosnia, Kosovo, queda fuera de mi libro, ¿verdad?, que acaba en el 94. Tengo que leer lo que se ha escrito sobre ello, periodistas, reporteros, víctimas, pero para conocer a, no sé, a mí no me gusta la palabra pueblo, para conocer a los individuos, ¿no?, a las personas de la zona, tengo que leer literatura.
Ahí es donde se expresa mejor la naturaleza humana en toda su complejidad. Y yo, y ha sido uno de las grandes beneficios de esta investigación, el conocer una literatura que en Europa, por desgracia, pues no es que se ignore, pero no está suficientemente reconocida, ¿no? Que es la de esta zona. Hay autores maravillosos. Y bueno, ya empezamos por las sagas medievales, ¿no? del campo de los mirlos y todo esto, y el príncipe Marco. Eso me ayuda un poco a entender. Y además, como dijo, no me acuerdo quién, que no sé qué político europeo, que los Balcanes tienen más historia de la que pueden digerir. Toda Europa tenemos más historia, los europeos tenemos más historia de la que podemos digerir. Pero sí que es cierto que Mladić, cuando se sintió investido del papel de redentor del pueblo serbio, salvador del pueblo serbio frente a la amenaza musulmana, él se remontaba al campo de los mirlos y se remontaba a Kosovo Polje y hablaba. Hablaba de sí mismo, se permitía que le trataran como un nuevo Dušan, Dušan. Entonces, y además las manifestaciones que se hacían nacionalistas, que se hacían en Serbia y en aquella época, pues yo lo he visto, llevaban aquellos retratos de Dušan y viejos héroes serbios, ¿no? Entonces, bueno, pensé que, yo sé que para el Ratko Mladić hay una palabra griega, que es Ibris, que yo creo que ejemplifica lo que le sucedió a Ratko Mladić, que es cuando aquel momento en el que un personaje está en una situación de poder en la que eso le emborracha o le ciega y pierde la perspectiva y se cree realmente por encima del bien y del mal, imbuido de un destino épico como era el caso de Ratko Mladić. Mladić decía a los prisioneros musulmanes que estaban en el campo de Potocari, en Srebrenica, les decía: no os va a salvar, no os va a salvar la ONU, no os va a salvar nadie, yo decido lo que os va a pasar, yo soy Dios, y lo que yo diga es como si os lo dijera Alá. Él realmente se creía en aquel momento que él era un Dios y que estaba en su derecho el elegir, el decidir quién puede seguir viviendo y quién no. Eso es tremendo. Dakle, nešto što psiholozi nazivaju omnipotentni deliri. Dakle, uverenje kad čovjek misli da je nekažnjiv, da je sve mogući, da šta god napravi, ni za šta ne može biti kažnjen. Ali ipak je oko njega, kakav god bio njegov osobni motiv, bila formirana cijela jedna industrija smrti. Tu su dakle bili kamioni, tu je bila logistika, tu je bilo kopanje rovova za masovne grobnice. Jeste li, sigurno ste pratili slučaje i nakon što se on dogodio, dakle suđenje, hapšenje, suđenje u Hagu, jeste li primijetili kod svih tih ljudi bilo kakve iskaze kajanja? Mladić, yo creo que no. Mladić sigue convencido de que hizo lo que tenía que hacer. Ahora él se ve como una víctima o como un héroe que en una batalla que se ha perdido. De hecho, digamos que el momento fundacional del mito de la nación serbia, como de tantas otras naciones, es la derrota heroica, la de Kosovo Polje, ¿no? Y él ahora pues es como un héroe de aquellos. Él perdió una guerra, pero tenía que haberla librado para defender al pueblo serbio de la amenaza musulmana. Así lo siente él. No obstante, sí que puedo decir que hay una conexión, para mí hay una conexión entre la matanza desproporcionada que perpetró en Srebrenica, que, como bien has indicado antes, desde el punto de vista militar, estratégico, político, no tenía ningún sentido. Era innecesaria. O sea, hasta entonces, y en cuestión de pocos meses, el ejército serbo-bosnio, que en realidad era el ejército yugoslavo, había invadido el 70% de Bosnia en pocos meses. Y normalmente lo que hacían era matar lo que hiciera falta, pero sin excederse, porque tenían más terreno que conquistar.
De modo que yo creo que tanto Karadzic como Milosevic y los demás pensaban que haría lo mismo en Srebrenica, es decir, que mataría a cientos de musulmanes, sus fuerzas violarían a centenares o miles de mujeres y provocarían el éxodo colectivo de los refugiados que estaban en Potocari y en Srebrenica, porque era un enclave. Sin embargo, Mladic, como has dicho tú también, tenía organizado algo distinto. Tenía organizado el exterminio de todos aquellos musulmanes y lo había planificado a fondo, con autobuses, con bulldozers, con camiones. Había organizado la matanza, la aniquilación de 8.000 varones de entre 12 y 80 años en cosa de 3 días. Eso requiere una extraordinaria organización y muchísimos medios. Por eso luego le reprocharon que descuidara la Krajina croata y vino la operación Tormenta y los serbios perdieron eso. Y Milosevic y Karadzic, Milosevic en particular, estaba furioso con Mladic y le quitó el cargo porque decía, te has obsesionado con Serbia, con Bosnia. No hacía falta matar a tanta gente, no porque a Milosevic le dieran pena, sino porque como comandante en jefe había descuidado un flanco importante, una parte del frente importante. Entonces, ¿por qué Mladic, que había sido una bestia durante toda la guerra, decidió en aquel momento cometer esa matanza? Y yo creo que eso tiene relación con la muerte de su hija. To se svakako ne može svrstati u onaj tip zločinstva koje Hannah Arendt opisuje kao rutinsko i banalno, lišeno dublje motivacije, birokratsko. Recite mi, u jednom momentu knjige opisujete trenutak kad Mladić u svom, mislim, u Han Pjesku, u svom štabu, ima jedan čudan doživljaj tijekom noći i on zove vojnika da provjeri šta se zbiva na pojedinim ratištima. Zapravo on je naslutio da se nešto zbiva sa njegovom kćeri koja je tad bila u Moskvi ili u Beogradu. Bueno, esa es la versión de Mladic a través de Ljiljana Bulatović, que es una periodista serbia de extrema derecha, amiga personal de Mladic, que narró lo que le contó Mladic. Ella fue a presentar las condolencias a Mladic cuando murió Ana. Slavenka Draculic ha escrito sobre eso también. Y según Ljiljana, Mladic le contó eso. ¿Hasta qué punto es cierto? No lo sé, es lo que dice Mladic, que él, la noche del 24 de marzo de 1994, estaba en el frente donde dormía, un antiguo búnker de Tito, y se despertó sobresaltado sobre las 4 de la mañana. Se despertó, dijo, y le dijo al soldado, a la ordenanza que dormía con él, llama al frente, ha pasado algo. Entonces, el ordenanza llamó, dijo, no, mi general, todo está en orden. Y en aquel momento recibió la llamada de su hijo, Darko, que le comunicaba que Ana se había suicidado, se había quitado la vida de un tiro en la sien. Y hasta qué punto es cierto, ¿no?, que Mladic tuvo la premonición. Era muy mentiroso, es muy mentiroso. Yo no sé si él ha querido inventarse eso o es verdad. Por eso está en una novela donde la ficción y la realidad se convierten todo. El libro acaba siendo solo ficción. Pero esa es la versión de Mladic. Biste li vi upotrebili termine poput naš fašizam ili nacizam opisujući ono što se zbivalo u tom kontekstu? A ver, el fascismo era, digamos, el fascismo como lo conocemos, que era el fascismo de Hitler, el nacionalsocialismo, el fascismo de Mussolini, el fascismo de Franco en mi país, que fue el fascista más exitoso, porque estuvo 40 años en el poder sin que nadie le quitara, le desposeyera de él, ¿no? De hecho, tuvo mucho más éxito que Hitler, por desgracia para nosotros. Bueno, el fascismo, el nacionalismo, tiene unas connotaciones determinadas, pero
el nacionalismo acaba degenerando, o sea, es un, para mí es un monstruo que acaba degenerando en eso, ¿no? En, a base de afirmar que yo es que no sé lo que es, tengo este defecto, ¿no? No tengo orgullo geográfico, no siento que mi identidad dependa de haber nacido aquí o al otro lado de aquella frontera. Pero ese es un sentimiento que está muy arraigado, ¿no? Además, enseguida te dice, si has nacido en este perímetro, en estas fronteras, eso quiere decir que tú tienes estas características, que por lo general son buenas. Porque nadie afirma su nacionalismo diciendo, el pueblo al que pertenezco es un pueblo de bandidos, de sinvergüenzas, de holgazanes. Suele darse la casualidad de que el nacionalista dice que mi pueblo, pongamos un nacionalista holandés para quitarnos aquí de problemas, pues probablemente dirá que lo que caracteriza al holandés tipo, que es algo que no existe, pero que creemos que existe, es que es muy trabajador, es muy honrado, es muy emprendedor y tiene todo tipo de virtudes. Entonces, es maravilloso para el nacionalista el pensar que por el mero hecho de haber nacido aquí y no allá, es mejor que el que está allá. De eso hablaba Danilo Kiss, otra vez anticipándose al tiempo, porque en los años 70, en Yugoslavia, el nacionalismo estaba muy mal visto, en la época de Tito. Y él hablaba del monstruo del nacionalismo. Y él decía que el nacionalismo es una paranoia colectiva, que el nacionalismo se basa sobre, en el momento en que el nacionalismo prende, el individuo como tal desaparece, es parte de la masa colectiva, y se fundamenta en la, o se nutre de la envidia y del miedo. Dice, nosotros decimos, dice, nosotros, pues sí, los de este pueblo de aquí, pues bebemos en las fiestas con naturalidad, con alegría. Ellos son alcohólicos. A nosotros si nos atacan nos defendemos porque somos valientes. Ellos son unos asesinos. Y Miladet se creyó eso. Se creyó realmente esas generalizaciones, ¿no? Lo que Borges hablaba de espectros colectivos, que son las naciones. Que para mí son monstruos, porque en el momento en que borras al individuo y lo metes en la masa donde no se puede distinguir y le dotas a todas esas personas de esa masa de unas características comunes, estás preparando una guerra contra los que no son como ellos. Bueno, Mladic era comunista y era ateo. Tuchman también era comunista y también era ateo. Después de que muriera Tito, tanto Tuchman, como Mladic, como Karadzic, como Milosevic, que eran todos comunistas y ateos, se volvieron nacionalistas y muy religiosos. Un fenómeno que a mí me parece extraordinario. ¿Sabes cuál fue el político uso de nuestro pokojno predsjednika Franje Tuđmana? ¿Me lo puede repetir? Dakle, ¿sabes cuál fue el político uso de nuestro pokojno predsjednika Franje Tuđmana, oca nacije? ¿Quién era? On je često puta spominjao da je njegov uzor generalisimus Franco, kojega je opisivao kao spasitelja zapadne civilizacije. A njegovu ideju o stavljanju kostiju žrtava građanskog rata u jednu grobnicu i zapravo transponirao u hrvatsku zbilju, htijući to napraviti u koncentracijskom logoru Jasenovac. Vi na Franka ne gledate tako ružičasto. Sí, bueno, lo de Jasenovac tenía que ver con Ante Pavelić y su gente, ¿no? Pero Franco, sí, Franco era un hombre espantoso, un monstruo, que tuvo la gran suerte de que la guerra mundial los aliados decidieran que preferían que España estuviera fuera de la contienda y también Hitler, porque pensó que el ejército español después de una guerra civil no valía para nada y se quedó 40 años. Franco para mí es
es un hombre horrible, horrible y no. Y dice mucho de Tuchman, lo siento, no sé si aquí hay admiradores de Tuchman, que lo considera su ídolo, porque Franco era un fascista y un criminal de guerra y un criminal de paz y un dictador espantoso. Y Franco tenía, en España hay muchas fosas comunes, creo que es el país que tiene más fosas comunes de una guerra de hace ya más de cerca de 50 años que no se han abierto. Muertos de la guerra civil entre el 36 y el 39. Y tenemos un gobierno ahora mismo de derecha, una derecha que fundaron los herederos de Franco, que nunca ha condenado el franquismo y que considera que intentar confrontar la memoria histórica, hacer lo que hicieron en Alemania con el nazismo, que requiere valor, o en Sudáfrica con el apartheid, es irrelevante, que no es necesario, que dejemos a los muertos en las fosas comunes. Y ahora estoy hablando de otro tema. Ako nam samo možete pojasniti, dakle, Franco je na neki način poput Tita ovdje potisnuo cijeli taj kompleks pitanja isplošnosti žrtava, ubojstava, krvoprolića, na neki način je to bilo tabuizirano, samo što je ostavio puno više mjesta crkvi. Nije li to ispričavam se, dakle, način da se jedna trauma umjesto da se razriši, da se zapravo potisne, a onda iza prve krivine u nekom povijesnom oslobađanju eksplodira na najgori mogući način. Da li u Španjolskoj postoji taj potencijal mržnje i sukoba kakav je viđen ovdje? Znam da ne volite to pitanje, ali neminovno je sad u kontekstu referenduma zapravo pitati da li postoje analogije i možete li iz španjolskih prilika tumačiti neke ključeve u ova četiri rata na Balkanu? Sí, no, y no me disgusta la pregunta, al contrario, fue a medida que investigaba bueno, la historia de esta zona y de los Balcanes cuando comprendí, y por eso me interesó y por eso quise contarlo, ¿no? Y a la vez que contaba la historia del drama personal de Ana Milarić, decidí que tenía que contar el drama colectivo de la desintegración de Yugoslavia, porque hay muchas similitudes entre mi país y lo que fue ex Yugoslavia, en la medida en que somos dos territorios de Europa que estamos como en la periferia, ¿verdad? No somos el centro de Europa para los europeos occidentales, para Alemania, para Francia. Somos unos europeos que cuando nos portamos bien dicen que somos europeos, pero cuando nos portamos mal reniegan de nosotros. Y decía, por ejemplo, África empieza en los Pirineos, ¿no? Y la historia de España, como la historia de esta parte de Europa, en gran parte se define por la lucha contra el infiel, contra el musulmán. Nosotros somos los bastiones del cristianismo, los defensores de la fe, como Milarić, todavía convencido de que él estaba, gracias a su, bueno, a sus matanzas, estaba impidiendo que los otomanos volvieran a conquistar Europa, y estaba plenamente convencido. En mi país, las fiestas tradicionales de los pueblos, en muchos, son de moros y cristianos, ¿eh? Entonces, tenemos esas características en común, ¿no? De la lucha contra el Islam, contra el infiel y la defensa de la cristianidad. Y después, nuestra guerra civil sucedió poco después, unos años después, aquí tuvisteis una guerra mundial con bastantes características de guerra civil, porque aunque los alemanes y los italianos intervinieron, fue sobre todo un asunto de Ustache contra Chernis y partisanos. O sea, tuvo en gran medida dimensiones de guerra civil, la Segunda Guerra Mundial. Y cuando acaban esas dos contiendas tremendas en las que nos hemos estado matando unos a otros, se afianzan dos dictadores, uno fascista y el otro comunista. Y ahora es cuando ambos países estamos fuera de Europa, ¿eh? Europa ya no nos considera, nos mira, estamos otra vez fuera de Europa, ¿verdad? Y bueno, los dos dictadores
Murieron en la cama al cabo de 40 años. ¿Eh? No les pasó nada, murieron en la cama. Y para poder gobernar esos territorios que acababan de salir de una guerra fratricida y donde había sentimientos nacionales o nacionalismos, tanto en España como en Yugoslavia, pues tuvieron que, por la fuerza que dan las armas y el ejército, que reprimirlos. Y sobre todo, tenía que imponer el olvido en cuanto a lo sucedido en la guerra. Ellos ambos difundieron su versión oficial de lo que había pasado en la guerra. En mi país, pues eran los buenos, eran los sublevados, el general Franco y sus, que nos libraron del terror rojo, ¿no? Eso, así es lo que me enseñaban a mí, ¿eh? Y aquí, pues, la otra versión. Y las fosas comunes, no, o sea, tenía que crecer la hierba sobre ellos, tenemos que olvidar que existían. En mi país el catolicismo no es que te obligaran a ir a misa, pero era un fatiz oficialmente católico, ¿no? Se llama el nacional catolicismo. Y la iglesia mandaba muchísimo. Y cuando mueren los dictadores, ¿qué hacen? Los ciudadanos, los súbditos que han vivido bajo esos déspotas durante tantos años sin llegar a librarse de ellos, pues intentar reivindicar todo aquello que les habían prohibido. Aquí las religiones, en España el ateísmo. Y después, por supuesto, esos sentimientos nacionales que habían sido, de alguna manera, es como un fuego del que quedan rescoldos, que no se han apagado bien, y los tapas, y luego los destapas, y aquello se convierte en una llama, ¿no? Y Yugoslavia estalló en guerras. España no sé por qué, todavía no entiendo muy bien por qué no. Sin embargo, los problemas de la guerra civil siguen donde estaban, porque las guerras nunca solucionan nada. Y todavía no hemos digerido lo que pasó, entre otras cosas porque no ha habido esa voluntad, ¿no?, de confrontarlo. Y aquí mi impresión es que tampoco la última guerra ha servido para solucionar nada, porque las guerras nunca son una salida. To je dosta deprimirajuće. Nama je danas u Hrvatskoj glavni lik i glavna zvijezda društvene i medijske scene, čovjek koji je zadnjih 8 mjeseci pokušao uzgojiti Hitlerove brčiće. On je vođa jedne vrlo malobrojne desničarske falange, koji demantira da je fašist na način da svim svojim insignijama, svim svojim znakovljem zapravo jasno stavlja do znanja da on jest upravo to. Hrvatska danas živi jedan povijesni trenutak koji je stravično anakron. Ako ste vi dolazili u Hrvatsku prije 5 godina ili prije 10, onda se moglo reći da mi živimo u 90. ili 95. ili 98. Danas kad ste vi ponovo u Hrvatskoj, mi vodimo žestoku debatu oko naziva Masarykove ulice koja se nalazi u našoj blizini, koja je dobila to ime 1930. Cijeli naš društveni život, sav naš polemički kapacitet se iscrpljuje na pitanjima Jasenovca, Jadovna, Logora, Blajburga, Križnog puta, dakle desnih i lijevih žrtava. I Hrvatska živi u povijesnom vremenu 80 godina prije. Istovremeno, bivajući u svim procesima suvremenosti dramatično poražena. Nama tu ulaze strane banke, ulaze strane naftne, plinske kompanije, kupuju se što zapravo uopće vrijedi u ovoj lijepoj zemlji i što predstavlja još uvijek kakvu takvu vrijednost. Ne znam, možete li osjetiti tu atmosferu i da li je situacija u tom smislu kod vas u Španjolskoj usporediva sa ovim? Mi smo se potpuno vratili u rikverc. Bueno, yo creo que estamos viviendo una crisis general en el mundo occidental, lo que llamamos mundo occidental, ¿no? La medida en que la famosa recesión que empezó en el 2008-2005 se ha quedado. Quiero decir que desde, supuestamente, por ejemplo, en mi país estamos saliendo de la recesión,
pero la realidad es que hay muchísima gente sin empleo y que el empleo que hay es un empleo precario, muy mal pagado, y los jóvenes, por ejemplo, tienen que irse otra vez, como en la época de Franco. Ahora se van los jóvenes cualificados, pero hay muchos jóvenes estudiando en la universidad que saben que para poder ejercer su profesión o cualquier profesión se van a tener que ir a otro país. O sea que es un momento también de tristeza, entre otras cosas, porque, y esto es algo de lo que se habla mucho, durante un periodo, el periodo de los años 70, 80, 90, íbamos supuestamente progresando, en gran medida también porque, sobre todo después de que entramos en la Unión Europea, nos dieron mucho dinero, ¿verdad? Y entonces era como llevar viento de cola. Y ahora tenemos la sensación de que es al revés. Antes cada generación vivía mejor que la anterior. Ahora en España hay muchas familias que están viviendo de la pensión del abuelo o de la abuela. Y esto es un poco general en toda Europa. ¿Qué me preocupa a mí? Pues que cuando hay estas recesiones económicas y la sensación de que nadie tiene una solución, de que vamos de mal en peor y nadie va a evitarlo, no sabemos cómo, entonces el cebo nacionalista funciona. Es el viejo, ¿no?, que es lo que sucedió en la Alemania de los años 30, que había una recesión tremenda, ¿no? Entonces esta solución simplista, pero muy, muy convincente, es decir, ¿no?, que es, por ejemplo, lo que ha pasado en Inglaterra con el Brexit. Si todo lo malo que nos pasa es por culpa de aquellos, los que no son como nosotros, ¿verdad? En Inglaterra, por ejemplo, pues resulta que los culpables de todo lo que les pasa a los que votaron Brexit somos los europeos que hemos ido a Inglaterra. Y es algo que desde aquí dices, pues sí, no tiene ningún sentido, es irracional, pero es que la paranoia nacionalista es irracional. Y ahora en toda Europa y también en Estados Unidos, Trump, el nacionalismo, aquella idea de que son los otros, los que no son como nosotros, los extranjeros, los culpables de todas nuestras desdichas, cuando volvamos a estar solos, esto será otra vez el paraíso, está cundiendo, ¿no? Y yo creo que en realidad lo que sucede es que el Estado-Nación, y ahora ya estoy poniéndome, pero el país, como tal, ahora con la nueva realidad de la globalización, de Google es más poderoso que mi país. ¿Eh? Y Amazon, y claro, ahora tenemos unas. Entonces, nuestros políticos saben que son impotentes, al margen de que en mi país sean corruptos e incompetentes, y todavía entonces vuelven a aquello, lo mismo que hizo Milosevic, lo que hizo Tuđman, cuando había una recesión económica tremenda en Yugoslavia después de la muerte de Tito. Inventarse una solución, inventarse un culpable. Y eso estamos asistiendo otra vez al resurgir de los nacionalismos y de los odios nacionalistas, ¿no? Yo creo que saldremos de esta también. O sea, mientras no haya una guerra, yo creo que esto es temporal, ¿no? No sé. No quiero pensar que vamos a retroceder tantos años. No quiero pensar, yo todavía tengo esa idea, ¿no?, de que el futuro de Europa son los Estados Unidos europeos. No sé si algún día llegará, de momento cada vez estamos más lejos de ello, ¿no? Pero yo creo que aquí todas las guerras que hemos tenido siempre han sido motivadas, o la excusa han sido enfrentamientos nacionales, ¿no? Entonces, es muy peligroso. Pero vamos a hablar de un poco de Ana Mladic. Porque... Nisam očekivao ovakav odgovor, ova priča, ova perspektiva do te mjere sumorna da mislim da nam izuze jezične barijere zapravo nikakav drugi prevodilac ne treba, jer ste ispričali nešto što je neobično nalik na naše viđenje i naše stvarnosti. Vi ste rekli zapad, tako i na istoku, i mislim da se u Moskvi trenutno vode vrlo žestoke debate oko toga treba li Lenjinovo mauzoleje ostati tamo gdje je, i da li je veći korisni državotvorni vladar za Rusiju bio Lenin ili je to bio Stalin. Dakle, u Americi se vode rasprave o spomenicima generalu Liu i tako dalje i tako dalje. Evo, ja bih imao samo još jedno pitanje za kraj, pa onda možemo eventualno ako publika ima pitanja. Ne znam se ide da li je to predviđeno. Dobro. Eventualno, dakle, ako neko misli nešto piti što sam ja zaboravio. Dakle, u
drugom mjesecu 92. tadašnji predsjednik Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović dao je veliki intervju u zagrebačkom tjedniku Danas. I naslov tog intervjua oglašen na naslovnoj stranici, tjednik je bio ozbiljan, uticajan i u bivšoj Jugoslaviji bio ili najvažniji ili jedan od dva najvažnija tjedna lista. Naslov tog intervjua Alije Izetbegovića je bio "Rata neće biti". Dakle, to je bio drugi mjesec 92. A ona pucnjava na svadbi u Sarajevu je bila samo dva ili tri mjeseca kasnije. O sve što ste vi opisivali, cijela ova politička topografija suvremene Europe zapravo na neki način podsjeća na ovu situaciju prije Prvog svjetskog rata. Zapravo, mnoge od ovih zemalja zapravo podsjeća na nešto što bi se moglo nazvati buretom baruta. Ako bi to negdje eksplodiralo, a Europa je do sad u ovim terorističkim napadima i u Engleskoj, i u Francuskoj, i u Španjolskoj, i u Njemačkoj i drugi, ipak pokazala zavidnu razinu volje da se brani i da se civilizacija brani od bilo kakvih kolektivnih reakcija, odmazda i ratova. Ali dakle, vidite li mogućnost i moramo li neprestano strepiti nad tim da bi zapravo danas, sutra, na način kako se to dogodilo u Bosni i Hercegovini, mogli iskliznuti u jedno barbarstvo koje bi bilo jednako onom iz kojeg smo zapravo nakon Drugog svjetskog rata tek izašli. Bueno, la verdad es que no soy una experta en política internacional y no tengo ni idea de qué va a pasar. Yo creo que todos los europeos, aquí todavía más porque la guerra es reciente, pero tenemos inscrito en nuestro ADN el temor de una guerra porque todas las generaciones anteriores, por ejemplo... todos sabemos que todas las generaciones, mis padres vivieron la guerra de niños, mis abuelos la vivieron de adultos. Yo no he vivido la guerra y no dejo de pensar, Clara, hay una guerra que te está esperando. Pero yo creo que eso puede ser como una especie de miedo atávico y no tiene fundamento. Creo que está en nosotros el evitarlo, ¿no? Y yo no veo ahora, yo lo que sí que veo es que hay una crisis de un sistema que ha funcionado durante muchos años y que ahora ya no funciona. El capitalismo un poco amable de antes de que cayera el muro, etcétera, ¿no? Un capitalismo atenuado con medidas socialdemócratas. Ahora vivimos un capitalismo salvaje que recuerda un poco, pues, casi al siglo XIX, en el que cada vez los ricos son más ricos y la clase media está desapareciendo. Y eso sí que da miedo, porque la clase media siempre ha sido como una especie de cemento de la sociedad, ¿no? Pero ahora estamos hablando en términos económicos que no, yo la verdad es que no creo que ahora vaya a haber una guerra en Europa, pero sí que creo que estamos jugando con fuego y que el nacionalismo, no, es que el nacionalismo siempre tiene un elemento xenófobo y racista que me repugna, por lo que he dicho, porque tiene algo de narcisismo colectivo, ¿no? O sea, siempre se crea con la idea de que uno, por el mero hecho de haber nacido aquí, ya tiene una serie de cualidades que no tiene que conseguir por sí mismo, y eso es maravilloso y es muy tranquilizador, pero es absolutamente falso, ¿no? No existe, o sea... los seres humanos somos iguales en todas partes, tenemos las mismas contradicciones, no progresamos, por eso tiene sentido seguir escribiendo novelas. No somos, pese a que pasen los años y los siglos, tenemos los mismos déficits morales, los mismos defectos, nos mueven las mismas pasiones, ¿no? La envidia, el temor, el odio, el egoísmo, pero también la generosidad, el valor, la compasión. Somos una mezcla de cosas buenas y cosas malas. Depende del azar y las circunstancias en que nos encontremos, que mostremos unas u otras, un poco como le pasó a Milá, de hecho, y por eso tiene sentido escribir novelas, y por eso escribo novelas y no escribo libros de historia, porque no estoy preparada ni cualificada para decir dónde vamos a ir, no tengo ni idea. Hvala vam. Treba uzeti roman, treba ga
Čitati, on pokazuje kako se lako isklizne iz jednog relativno normalnog i civilnog života u potpuno neočekivano barbarstvo. Jeste samo još da kaj, na koliko romana preveden vaš jezik? Kakve su zapravo bile međunarodne reakcije na knjigu? De momento ha sido traducida a ver, tampoco tantos, ya me gustaría que fueran más. Al francés, al italiano, en Italia ha ido muy bien, al holandés, al portugués, al rumano y al croata. No he conseguido que la traduzcan ni al inglés ni al alemán, según me dice mi agente, por esto que hemos hablado antes de los estereotipos y los prejuicios. Los editores alemanes e ingleses dicen, hombre, es que, ¿cómo va a escribir una española sobre los Balcanes? Porque en el imaginario colectivo, los españoles somos vagos, europeos del sur, somos vagos, corruptos, ignorantes, jugamos muy bien al fútbol y sabemos mucho de toros y tenemos buenos cocineros. Pero la cultura española... Hvala, mislim da će roman u Hrvatskoj regiji imati iznimno dobru recepciju, jer evo koliko smo vidjeli, publika vrlo pažljivo pratila zapravo sve što ste govorili, niko se nije ustao. Roman je stvarno vrijedan čitanja, čim budete imali priliku, dakle, preporučujemo ga svim srcem. Hvala vam. Hvala, dobro, hvala. Hvala Kraljevu Son, hvala Boris Rašiti, hvala Branki Oštrec. Roman možete kupiti, Klara će vam ga rado potpisati, vrijedi čitati, vidjeti zašto Jana Mladić odlučila napraviti samoubojstvo. Hvala vam.